Se espera que los dispositivos equipados con Harmony OS superen los 560 millones de unidades. Tras la última publicación del informe anual de 2021 del gigante chino de equipos de telecomunicaciones Huawei, las agencias financieras esperaban que los dispositivos equipados con Harmony OS pudieran superar la línea crítica del 16% de dispositivos activos en todo el mundo entre 2022 y 2023, lo que representa alrededor de 560 millones de unidades. El desarrollo de la tecnología digital de Harmony OS también está en línea con las expectativas. Según un informe de investigación emitido por Pingyuan Security el martes, la expansión de Harmony OS está en línea con la expectativa, sentando las bases para el desarrollo posterior del ecosistema y el software. La cantidad de dispositivos equipados con Harmony OS superó los 220 millones de unidades a fines de 2021. Convirtiéndose en el sistema operativo para terminales móviles de más rápido crecimiento en todo el mundo, según Huawei y su informe anual. La cantidad de dispositivos de terceros enviados conectados con Harmony OS Connect y el ecosistema alcanzó más de 115 millones de unidades, con un total de más de 330 millones de unidades. El número total superó ligeramente el plan objetivo establecido por la empresa en 2021. El informe señaló que los dispositivos equipados con Harmony OS pueden cruzar la marca del 16% de dispositivos activos en todo el mundo, alrededor de 560 millones de unidades, entre 2022 y 2023, y señaló que Harmony OS podrá sobrevivir en el corto plazo, pero el desarrollo a largo plazo seguirá dependiendo de la expansión de los escenarios de uso y los mercados. El director financiero de Huawei, Meng Wanzhou, dijo el lunes que los ingresos de la compañía alcanzaron los 99.970 millones de dólares, un 28,6% menos que el año anterior. La ganancia neta, un aumento del 75%. Esto es todo por esta info. Gracias por acompañarnos. No se vayan sin dejar esa fuerza al canal y nos vemos en un próximo video pronto.